Cuba Información. Pero vamos a continuar con el programa. En este caso, hablando de bueno, de una figura del deporte cubano, José Ariel Contreras, el famoso lanzador cubano, eh, quien después de, de esta de, de los cambios en la ley migratoria ha visitado nuestro país y bueno, esto ha traído pues, como no, un revuelo en los medios. Así que vamos a hablar de José Ariel Contreras. Sí, vamos a hablar de, de esta figura del deporte cubano, ahora mismo residente en Estados Unidos, pero sobre todo del enorme debate que, que se abre o, o bueno, que está abierto en la sociedad cubana desde hace años sobre el deporte profesional, no profesional. Eh, porque José, José Ariel Contreras mm, ha sido el, la primera figura del deporte cubano, del béisbol en este caso, que en su momento, eh, digamos, se fue, eh, fichó en las grandes ligas de Estados Unidos, en, actualmente juegan los Yankees, y, y que por lo tanto no podía regresar al país legalmente, ahora con la nueva ley migratoria cubana. A todas estas personas se les permite regresar, lo mismo que a médicos cooperantes que abandonaron en su momento los programas solidarios cubanos y a otras figuras profesionales. Bueno, pues José Ariel Contreras ha eh, aparecido en La Habana hace unos días. Se ven unas fotografías en varios blogs cubanos. Por ejemplo, el, el blog de Yoandri ha eh, aparecido en bueno en varias entrevistas que le han hecho en Cuba, en Pinar del Río, de donde es él es de Pinar del Río, si no me equivoco y bueno realmente con una actitud muy positiva hay que decirlo muy positiva en el sentido de que es una persona lo estábamos hablando antes que no ha tenido eh, la actitud un tanto chulesca de, de otros eh, beisboleros cubanos cuando se han ido del país y se han fichado por la, por los equipos norteamericanos no que dándole un, un poco de munición a, incluso al gobierno de Estados Unidos contra su país etcétera bueno pues José Ariel Contreras ha tenido siempre una actitud diferente y de alguna manera pues nos alegramos ¿no? de, que, de que esto normalice un poco la situación en relación a toda esta gente. Y bueno, pues vamos a hablar de esto, Lázaro, porque indudablemente aquí hay opiniones para todos los gustos, sobre todo en relación no tanto a la, a la presencia o no de él en el, en el país, que parece que es algo agra agradable, sino en relación al, al futuro del, del modelo deportivo cubano, ¿no? que incluso pudiera tener algunas modificaciones en los próximos años bueno se habla de esto se, especul se especula en los medios acerca de esto sí se está especulando se está hablando y yo <coughs> creo que ya es un es algo que se está debatiendo en el seno de no solo del deporte cubano sino de la misma sociedad cubana eh, porque eh, bueno algo que va contra el espíritu eh, ...aquel del fundador del olimpismo Pierre de Coubertin... ...que eh, se ha ido transformando en estos últimos años donde las... Eh, ...sobre todo eh, los grandes eventos deportivos, eh, olimpiadas, mítines... Eh, eh, para ...juegos panamericanos, centroamericanos, mundiales... ...todo está muy súper profesionalizado... ...y eh, la revolución cubana, la política de la revolución cubana desde el principio... Eh, pues bueno, era contraria a la profesionalización del deporte por las consecuencias también que traía eh, para el mismo ser humano. Bueno, es eh, una, una forma de, se vende talento, eh, se convierte el, el ser humano, el, el deportista, en mercancía eh, a merced de los mercaderes del deporte que los hay. En el caso del boxeo profesional, por ejemplo, de las mafias que... Que, que existía y, y pululaban en, 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 ese, en el bolseo rentado y contra eso eh, la revolución se opuso y bueno, la, eh, es conocido el desarrollo deportivo cubano que pasó a ser eh, de masas no como estaba antes del triunfo de la revolución el primero de enero de 1959 que había eh, un deporte, bueno, con bastantes exclusiones en, en varias eh, actividades y no un deporte al alcance de todo el pueblo, un deporte masivo, como ha impulsado la revolución desde el triunfo, y que ha permitido el desarrollo deportivo de Cuba, que es eh, también uno de los orgullos del, del pueblo cubano y de la revolución, y que a su vez ha permitido eh, prestar ayuda solidaria a otros pueblos en el desarrollo deportivo. Eh, decenas de miles de entrenadores técnicos deportivos de Cuba han estado en diversos países del mundo eh, prestando ayuda técnica eh, y demás. Pues bueno, llega esta etapa. Esta etapa es bastante compleja, bastante difícil, por tanto hay que abordarla con, eh, con, con minuciosidad. Porque eh, cuando se llega a esta etapa de, tan, de deporte tan profesional, eh, en Cuba, por ejemplo, eh, los equipos deportivos eh, de voleibol y otros que competían en eventos internacionales ganaban y obtenían premios, pues eh, premios en, en dólares, millones de dólares, por ejemplo, en el equipo femenino de voleibol, que es una de las grandes, la selección cubana de voleibol, una de las grandes eh, animadoras de cualquier evento importante que se precie a nivel mundial. Pues bueno, eh, ¿qué política siguió el Estado cubano? que los premios eh, metálicos que recibieran selecciones cubanas o deportistas cubanos, eh, pues eh, sirvieran para financiar el desarrollo del deporte cubano, el movimiento deportivo cubano. Yo creo que es una cosa justa, teniendo en cuenta de dónde partimos, quiénes somos y, y, que, y que, bueno, eh, también la crisis que afrontó el país con el periodo especial después de la caída de la Unión Soviética, el derrumbe del campo socialista, todo esto. Pues bueno, se, se implementó esa, esa política y eso ha servido para mantener un nivel alto en el movimiento deportivo cubano. Pero qué sucede que eh, también hay que decir que grandes deportistas cubanos, grandes atletas, desde los primeros momentos han recibido, eh, han, han tenido la persecución de los scouts en el caso de, del béisbol profesional y como en otros deportes eh, para que deserten. Eh, Pelotero, figura de deporte cubano, con qué con fines políticos, o sea, se ha politizado. Esto es un, es un problema eh, que se politizó desde los Estados Unidos y de esa, eh, la misma política ha eh, viciado y ha, ha, ha realmente eh, eh, contaminado la, la misma esencia de, del deporte y las y los nobles anhelos de cualquier figura de probarse en el mejor nivel posible. Eh, eso es un principio, pero se ha politizado. Y se ha politizado que tenemos el caso, por poner solamente un ejemplo de tanto que puedan haber, de eh, eh, figuras del deporte cubano que han desertado de la selección cubana o se han ido por vías ilegales, han llegado de forma liga ilegal a Estados Unidos, pero ya con la firma millonaria de tal equipo de las grandes ligas de béisbol. Bueno, sin probar nada, sin demostrar nada. Lo ha recibido nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, pero no el presidente Obama, ni Clinton, sino Bush, por ejemplo, en la Casa Blanca. ¿Cómo? ¿Y qué, qué ha hecho ahí? Pues bueno, despotricar, hablar tontería, atacar, servir de más munición al máximo representante de la potencia imperialista para. De alguna manera reforzar o legitimar las políticas agresivas que tiene ese imperio para contra el país que le vio nacer. Eso es lo que ha estado sucediendo. Ahora llega eh, José Ariel Contreras, una gran figura, un gran atleta, hay que decirlo, con unas condiciones excepcionales para, para ese deporte, de, una, de un municipio de, bueno, de, de Las Martinas en la provincia de Pinar del Río, la provincia más occidental del país. Y llega y regresa a Cuba después de 10 años, eh, bueno, por una situación de salud de su mamá, pero sorprende, ha sorprendido mucho a las personas que lo conocen y saben el origen humilde de este gran atleta, formado por la revolución. Pues se da cuenta que mantiene su sencillez, su modestia, eh, incluso una de las cosas que él le enorgullece es que lo han visto por la calle le hizo, pero no has cambiado. Es decir, una figura. Que va al deporte rentado de los Estados Unidos, las grandes ligas de béisbol, que es verdad que es el mejor béisbol del mundo, se juega allí, pues, y lo firman por nada más y nada menos que 32 millones de dólares, los Yankees de Nueva York. Y regresa a Cuba como, con, con modestia, con normalidad, con sencillez, sin especular, y contrasta, contrasta, y tengo que decirlo, con esos cubanos y cubanas que sin ser nada, sin demostrar nada, sin aportar nada ni al deporte ni a nada, pues van a Cuba ostentando, eh, haciendo alardes de, de cosas, que precisamente esa es una de, los, de, los, de las actitudes más eh, vergonzosas y más detestables que puede tener alguien cuando va eh, con... Pues supercherías y, y, y cosas a Cuba ostentando y haciéndose más de lo que realmente es o de lo que no es. Pues bueno, eh, es, un, es, es importante que personas como Ariel Contreras haya llegado a Cuba a ver a su familia, haya estado con el pueblo que lo ha, lo ha recibido, le ha, le ha mostrado su cariño y no haya mostrado ni, ni en declaraciones ni en actitud de ningún tipo. Ni eh, algo contrario a la esencia del pueblo cubano, que es lo que yo quería acabar de decir. Y, y particularmente hay un algo que me gusta mucho. Él firmó una cláusula con los Yankees de Nueva York y que nunca jugaría contra Cuba. O sea, nunca jugaría contra Cuba. Y hay que decir que eso posiblemente sea eh, un ejemplo y una piedra, un toque de, de digamos de, de salida para otros deportistas cubanos que vayan a Cuba. Y si tienen esa actitud, Ariel Contreras, pues yo digo bienvenido y serán eh, recibidos con cariño, con el cariño que merece por parte del pueblo cubano.